Saludos, nuevamente aquí en Funche Caribeño, que hoy sí que tenemos un funche, funche entendido, prolongado, con un montón de gente que se está uniendo al programa hoy desde San Juan de Puerto Rico, transmitiendo para el resto del mundo y a partir de Radio Raíces en San Sebastián, para la mitad de Puerto Rico hasta Mayagüez y Isla de Mona. Es un placer para mí estar en esta producción. Llevamos ya 3 temporadas, estamos hoy en el capítulo, episodio número 20. Así que esto ha sido bien largo y vamos a estar en vivo hasta el episodio 25. Después estamos en retransmisión del programa pasado y volvemos el viernes 26 de agosto en vivo. Pero nos cogemos un recesito, solo tengo que ir explicando para que no lo entiendan. Pero hoy el programa va a estar chévere porque tenemos a una serie de amistades muy queridas, que están en distintas latitudes, y queremos hablar hoy de varios temas que nos parecen que son de vital importancia para entender mejor a Puerto Rico, como un país latinoamericano y dentro de una conexión internacional, ante los problemas que Puerto Rico enfrenta, como la criminalidad, como la corrupción y también el Puerto Rico Status Act, que es como... Es como un invento de cierta gente aquí que quiere inventar cosas a la brava y contrario a lo que siempre hemos pensado, que cualquier transición tiene que ser democrática. Y dentro de esas, yo lo único que puedo pensar es que vamos a hablar de cosas chéveres. Pero la estrella hoy aquí es Colombia, que el domingo pasado hicimos un programa especial con los compañeros Julio Antonio Muriente Pérez y Carlos Severino Valdés. Y nos quedó de show. Tan es así que se fue viral el programa y tenemos la segunda vuelta. Y esa segunda vuelta es cuando el 19 de junio. Así que de nuestra parte estamos en este quehacer de seguir difundiendo un país alternativo para unas necesidades alternativas de país. Mi nombre es Daniel Nina. Nos encontramos en San Juan de Puerto Rico. Gracias en los controles a Adrián Siaca Pérez y en San Sebastián, para no equivocarme, a el compañero Víctor Rivera Pastrana y en la producción general la compañera Alejandra Ortiz Arraiza y el maracachimbo, que es el más maracachimbo, Ramón Edwin Colón Prats, a quien le damos saludos. Ay, hoy fallé, es que no me da, la producción siempre me engaña. Todos los últimos viernes he estado Víctor y de repente hoy está Robertito Rivera. Tenemos ahora nuestra primera invitada de honor, así que vamos a ver cuántos van entrando, pero esto es un lujo para mí. Una de las personas que más yo quiero en mi etapa formativa de vida, Wilma Reverón Collazo. ¿Cómo tú estás, Wilma? Bien, para Qué los chévere. tiempos, bien para los No, tiempos. los tiempos están buenísimos. No, los tiempos están buenísimos. Así que vamos a ver que nosotros se van uniendo, pero tomo ventaja que te tengo sola ahora en lo que entra otra gente y vamos a ir conversando. Wilma es una destacada compañera puertorriqueña, pues es un ser humano, es mujer, es madre, es esposa, es Abuela. abuela. Y esa parte está bien linda, porque la gente se cree que ellos postean en las redes sociales y uno no le presta atención. Y tiene una nieta lindísima que me hizo a mí tomar una posición y celebrarla. ¿Cómo es que se llama la nieta? ¿Adriana o Ariana? Ana Mina. Anamina. Era con A, me acordaba. Y yo la vi muy linda, la niña. Estaban Gracias. haciendo algo, una foto de la niña haciendo algo. Pero también es una activista profunda, profunda por la independencia de Puerto Rico y dentro de esa conversación con un historial de vida único en lo que hizo y ha hecho hasta el día de hoy para adelantar esa causa. Yo la conozco en un momento particular cuando dirigía la Oficina de Puerto Rico en las Naciones Unidas, la oficina montada por los sectores que creían en la independencia y la resolución del caso de Puerto Rico a través de la resolución 1514-15 de 1960 de las Naciones Unidas que plantea antes de determinar la anexión, antes de mantener un estatus colonial, antes de declararnos independientes, que Puerto Rico tiene que tener una devolución de sus poderes para determinar, ejercer ahí su libre determinación e independencia y a partir de ahí puede decidir si se anexa
o puede decidir si quiere ser un Estado Libre Asociado o una República Asociada, o se declara como un país independiente y soberano. El término correcto es transferencia de poderes. Transferencia de poderes, gracias. Yo aprendo todos los días, pero como lo dijiste tan bonito, yo acepto la educación. Pero dentro de eso, más que eso, también fue dirigente, en los tiempos más recientes, fue una de las copresidentas del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, y ahora se dedica a distintas cosas, pero una de ellas es seguir actividad por la independencia del país. Wilma, queremos hablar de varias cosas, pero como te tengo ahora en lo que llegan otras personas, sí creo que sería interesante escuchar tu parecer. Vamos a plantear una pregunta distinta. ¿Cuál es tu parecer del estado del tiempo del país en este momento? Porque esa conversación en análisis de contexto, y sobre todo tú que has tenido una experiencia tan importante a nivel internacional, porque has sido una delegada, o sea, cuando yo los otros días era, creo que ibas para Tailandia o Nueva Zelanda, no eras Nueva Zelanda, pero ibas para un sitio en Asia para una convención y me dijiste, no puedo estar en un programa contigo. Y eso forja a uno como persona con experiencia, eso es tener experiencia, haber compartido en foros internacionales. Pero en este momento que estamos en Puerto Rico, ¿cuál es el análisis de coyuntura que tú haces? ¿Dónde está este país parado hoy? Pues mira, yo creo que estamos en un momento muy álgido, con muchas posibilidades de movimiento que podrían parecer contradictorios a veces, pero que a la misma vez nos demuestran que está viendo lo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamaba un cambio de época. En vez de una época de cambio, un cambio de época. Aquí se están conjugando varias cosas a la vez. Por un lado, desde el punto de vista político electoral, estamos viendo lo que son los deterioros vertiginosos de los partidos tradicionales del bipartidismo de Puerto Rico, y a la vez estamos viendo un cambio en la cultura política, sobre todo en las nuevas generaciones de los millennials para abajo, en términos de su capacidad para no adherirse a patrones y comportamientos electorales tradicionales y de romper con el bipartidismo en este país. Eso desde el punto de vista puramente electoral, ¿verdad? Que para el 2024, pues, se están dando unos movimientos interesantes de las conversaciones del PIB con Victoria Ciudadana y otros, imagino que hay muchos otros movimientos que desconocemos, ¿verdad? Que si uno no está dentro, no se entera. Desde el punto de vista social, estamos en una crisis de grandes proporciones. Estamos en una crisis económica brutal que nos viene arrastrando desde el 2006 con un crecimiento negativo, con el problema de la deuda, con el problema del huracán María, de los daños causados por el huracán María, con el problema de los terremotos, el problema de la pandemia, y todo esto se ha convertido en una tormenta perfecta, donde nuestra economía, que estaba en el hueso, pues ahora hasta los huesos están desmoronando. Pero a la misma vez, entonces vemos que desde el punto de vista nuevamente de las nuevas generaciones, unas actitudes distintas a la situación económica personal, que se traduce también en la situación económica general en Puerto Rico. Por ejemplo, nuestra generación era una generación donde nos decían, tú estudias, obtienes un diploma, un grado, y casi seguro tenías tu trabajo garantizado. Esa no es la realidad de las generaciones de hoy en día, y lo sé, tengo conocimiento personal de ello a través de mis propios hijos, de cómo cada uno ha tomado un rumbo distinto, con excepción de una que estudió su doctorado, educación, etcétera, pero cada uno se ha dedicado a alguna gesta autoempresarial, ¿verdad?
y que no, se, no, no sigue los patrones que teníamos sus padres, donde todos estudiamos profesiones y de esa manera garantizamos el bienestar económico de las familias. Esto es otra forma de organizarse económicamente. Vemos cómo ha crecido el interés de los jóvenes en la agricultura, por ejemplo, que eso es maravilloso. Vemos como aquí, como dicen en Cuba, el cuentapropismo ha aumentado vertiginosamente y todo el impacto que ha tenido el encierro de la pandemia, que nos ha obligado entonces a utilizar estos medios para trabajar y para hacer múltiples actividades que usualmente hacíamos de otra manera, ya fuera presencialmente. Pues todas esas cosas definitivamente apuntan a que la sociedad se está organizando económicamente de una manera y que a la vez está teniendo efectos en la forma en que socializamos, en la forma en que nos comunicamos diariamente. Y eso es interesante, tiene su... sus cosas negativas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el otro día estaba en la graduación de mi nieta en la Universidad de Puerto Rico, que se graduó de UHS, y estábamos, los que estábamos allí, los abuelos, estábamos recordando cuán maravillosa fue esa vida universitaria nuestra de la Universidad de Puerto Rico, donde éramos estudiantes a tiempo completo, aun cuando trabajáramos a tiempo parcial, nuestra vida giraba alrededor de la universidad. Esa no es la realidad de los estudiantes universitarios de hoy en día. Su socialización y la situación económica pues los lleva a relacionarse con la universidad de una manera más ¿cómo diríamos? Más despegada, no tan insertados en esa vida universitaria que nosotros tanto disfrutamos cuando nos formamos. Así que yo creo que todas esas cosas que están sucediendo pues apuntan a que estamos pasando por un proceso de transición de la forma de organizarnos económica, socialmente, profesionalmente y empresarialmente. Bueno, gracias por eso. Estamos escuchando a Wilma Reverón Collazo, pasada líder del Movimiento Independentista Nacional, o sea, copresidenta del movimiento y activista desde que yo tengo uso de razón, que es ya bastante tiempo, por la lucha por la independencia, y una amiga de mi familia y personal entrañable. Se une ahora a este diálogo el compañero Ramón Nenadich, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico y jubilado, creo que es el término correcto que se usa. Exacto. Pero también compañero activista por la independencia de Puerto Rico a través del cuerpo, la organización, el Estado Nacional Soberano de Boriquén. Y lo hemos tenido recientemente, lo tuvimos aquí un programa, pero lo vi activo en las redes sociales hoy, porque mañana tiene una serie de actividades, a las 3 de la tarde, piquete combativo, por la mañana una asamblea en el parque, creo que es el parque de Roosevelt, y luego a las 3 de la tarde en el centro de convenciones de Miramar, en oposición al proyecto Puerto Rico Status Act, y el lunes tiene un foro radial sobre esto, que nos hablará próximamente. Ramón, bienvenido al programa y saludo. Quería preguntarte, le había hecho una pregunta a la compañera Wilma, en este momento, una pregunta de coyuntura, ¿cómo tú ves el pulso del país? En el tema de hoy que estamos tratando, estamos en corrupción, criminalidad, el Puerto Rico Status Act, y tenemos que hablar de Colombia, una gente de Colombia se va a unir ahorita, incluyendo Julio Muriente, que andaba en Colombia el fin de semana pasado, durante la primera vuelta de las elecciones. Pero en este momento, que los tengo ustedes nada más, ¿cómo tú ves el momento, el análisis de coyuntura que tú haces en Puerto Rico en este momento? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y un saludo cordial para ti, para Wilma y para las personas que nos están viendo o escuchando. Bueno, esa pregunta es un poco larga, ¿verdad? La contestación sería muy larga. Yo voy a tratar de reducir un poco esto a base de mi experiencia como profesor en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico,
este cambio del que Wilma está hablando en cierta medida, este cambio no es nuevo. Este cambio comenzó a generarse en la década del 80 con la presidencia de Ronald Reagan. Las décadas anteriores con la presidencia de Johnson y de Richard Nixon durante la era de Vietnam crearon en los Estados Unidos una fuerza política que podríamos llamar liberal de izquierda o progresista, como le llaman ellos, que fue sumamente fuerte la respuesta de esa sociedad estadounidense a la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Fue tan y tan grande que el propio gobierno temió por el colapso del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo por el movimiento pacifista que se creó en ese país. Luego de eso, los republicanos hicieron un análisis de toda esa situación y lograron la presidencia de Ronald Reagan. Y ahí ellos se dedicaron sistemáticamente a cambiar y a minar las ideas, los pensamientos, sobre todo de los niños en las escuelas. Porque ya con esos adultos no podían hacer mucho, pero sí podían hacer con los niños. De tal manera que cuando yo estoy enseñando en la universidad durante la década del 80 y el 90, mis estudiantes eran estudiantes combativos, con conciencia social, con conciencia política y sobre todo eran muy solidarios. Había mucha solidaridad, no solo a nivel estudiantil, sino también a nivel del país. Y eso se vio hasta Vieques, porque luego de esa década de esos dos términos de Ronald Reagan y eventualmente la llegada de los Bush, que se continuó este proceso, comenzaron en las escuelas a cambiarle la mentalidad a los niños y a las niñas. Cuando yo comienzo a recibir esos estudiantes a partir del año 2000 en adelante, yo me quedé sorprendido porque eran unos estudiantes con una mentalidad totalmente distinta. No querían hacer nada en los salones de clase, no les interesaba la universidad, no querían aprender, eran individualistas, eran insolidarios, se preocupaban fundamentalmente por sus cosas particulares o personales. Y de ahí en adelante la universidad comenzó a dar un giro bastante grande, donde los sectores de conciencia patriótica y solidarios pasaron a ser de una mayoría ostentable a una minoría, yo te diría que bastante, pues, exigua. ¿Ah? Exigua. Exacto, gracias. Y entonces eso siguió en adelante. Yo me jubilé en el 2015 y ya en el 2015 ya esa mentalidad había copado a los estudiantes, a la inmensa mayoría. Aún cuando se dieron las huelgas del 2010, 2011, 2012, por ahí, en las cuales yo participé también apoyando al estudiantado, ¿verdad?, que se declaró en huelga. Pero se veía que ya era una minoría muy activa, obviamente, ¿verdad?, de mucha conciencia política y social, muy solidaria, pero ya exigua de fuerza. No la universidad en la que participamos nosotros en la década del 60, del 70, el 80 y el 90. Ya estos son, como dicen acá en el barrio mío, otros 20 pesos. Eso se agrava con el advenimiento del neoliberalismo como ideología de Estado y como práctica económica, ¿verdad?, de los sectores privilegiados de las sociedades. Y ese neoliberalismo que se empieza a implantar aquí bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón, porque hay mucha gente que está un poco confusa con eso y se creen que el neoliberalismo lo estableció Pedro Rosselló. No, fue Hernández Colón quien abrió la puerta para establecer ese sistema. Claro, Pedro Rosselló lo profundizó y eventualmente siguieron por ahí los demás gobernadores y Sila Calderón también. Entonces yo diría que ahora nosotros vivimos en un país totalmente insolidario. No hay
con excepción de cuando ocurre, ¿verdad?, un evento mayor como María, donde la reserva emocional y de unidad de nuestro pueblo sale a flote precisamente por un evento como ese, o como los terremotos del área suroeste. Entonces ahí hay un cambio porque hay un jamaquión en la conciencia del país. Pero cuando se vuelve a la normalidad, tenemos un país indiferente a la situación social, a la situación política, a la situación económica, y eso se ha visto, ya para terminar, en los procesos electorales, donde ha ido disminuyendo marcadamente la participación de gran parte de la población en los procesos eleccionarios. Así que yo diría, para resumir, que, ¿verdad?, los gobiernos coloniales se encargaron de destruir en parte esa solidaridad que tenía el movimiento obrero. Tenemos un movimiento sindical bastante desarticulado, sin fuerza, no pueden hacer prácticamente nada. El gobierno desmanteló la UTIER y la UTIER no tuvo capacidad para responder de manera organizada, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que yo he podido ver. Una economía que se ha ido girando hacia una derecha conservadora extrema, unos partidos políticos como el Partido Popular y el PNP que han hecho lo propio, y pues ese es el país que tenemos. Bien, gracias, Ramón. Fíjate, yo como facilitador del programa creo que todas son verdades, tanto lo que dijo Wilma como lo que dices tú, y no hay verdades con incompetencia, solo son formas de explicarlo. Pero sí creo que es interesante que lo que valora Wilma es muy cierto. El neoliberalismo nos dejó sin trabajo, la robotización nos ha dejado sin trabajo, la mecanización digital de tantos procesos nos va dejando sin trabajo, pero no por eso nos hemos rendido. Así que hay un país que existe, que el 60% del país está fuera de la economía formal. Es una estadística extraordinaria. Y dentro de eso, no todo es droga ni narcotráfico. Puede que haya cosas de eso, pero hay aquí una industria de personas que se levantan a trabajar y que no pasan por el crisol del Estado. Eso hay que documentarlo. Segundo punto, también es cierto de que hay un desafecto, y ustedes ambos coinciden en esto, en la relación con los partidos tradicionales, que después de muchos intentos, porque los intentos empezaron en el 2004, tal vez, con el grupo de Rogelio Figueroa, pero después de muchos intentos llegan las elecciones del 2020, donde dos nuevos partidos se logran insertar, Victoria Ciudadana, el Movimiento Victoria Ciudadana, y por otro lado el Proyecto Dignidad. Y también un crecimiento exponencial de 12 puntos porcentuales electorales al Movimiento Independentista por vía del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero no es menos cierto, la estadística que tú estás diciendo, Ramón, porque yo le he puesto atención, que la tendencia electoral cada vez va disminuyendo, y estos todos los que llegaron al poder político este año llegaron con el 53% del electorado inscrito, que es una pérdida de 20 puntos. Nosotros nos manteníamos como entre 75 y 80 y se perdieron 20 puntos por ciento electoral, y estamos ahora con personas en el poder político con muy poca participación política. Dicho eso, entendido eso, entonces los que están en el poder hoy, que se llama el Partido Nuevo Progresista, que tiene, yo lo voy a decir en la radio y no me voy a meter en líos con los compañeros de Radio Raíces ni con los compañeros que nos siguen en el Posantillano, pero yo tengo criterio para dar mi opinión sobre unas cosas, pero que tiene un fuerte interés de advenir a Puerto Rico en un estado de la Federación Americana, pero lo hace sin ningún poder político real, porque lo que tienen es un 33% de los votos electorales, y ellos entonces empiezan a hablar que tienen un 1% de votos por el último plebiscito que hicieron en esas elecciones, o después en el verano del 2017, que ganan, todos esos líos que ellos hacen, pero cada vez más cuando compiten tienen menos votos. Y dentro de eso entonces nos lleva al Puerto Rico Status Act, que yo he tratado de verlo, me gustaría ver la opinión de ustedes así de forma breve, pero yo solo voy a decir algo. A mí me parece, uno, que es contrario a todo lo que se han planteado en distintas posiciones de ustedes sobre el proceso de descolonización del país, pero también no es menos válido lo que ha dicho mucha gente, que es un acto colonial, otro más. Pero lo curioso, cada vez que sigo viendo la foto, es un proyecto de los legisladores demócratas en el Congreso americano
y el Partido Nuevo Progresista. O sea, las fotos no han fallado. Esos son dos bandos, esos dos, porque no he visto fotos con otras personas para que decir que es un proyecto unitario. Pero nada, me gustaría ver cómo tú lo ves, Wilma, ese asunto. Pues mira, el proyecto de estatus tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? Vamos a ir con las sombras primero. Obviamente, este proyecto, uno de los defectos que ha tenido desde siempre, desde el original de Nidia Velázquez, es su desvinculación del derecho internacional. Y en ese sentido, pues el ejercicio de autodeterminación que pretende lograr, pues está un poco afectado porque no se reconoce el derecho internacional como el marco conceptual dentro del cual se tiene que ejercer ese derecho, sino que se está ejerciendo dentro del marco de la Constitución de los Estados Unidos. También, pues, en estos momentos, el proyecto de Nidia incluía la Asamblea Constitucional de Estatus, que nuevamente es otro proyecto que crea controversia dentro del movimiento independentista, porque al igual que este proyecto de estatus de Nidia y Alexandria Ocasio, tiene sus luces y sus sombras. Y puede uno hasta pensar a veces que hay un poco de contradicción en uno reconocer la estadidad como opción descolonizadora. Una cosa es el derecho internacional, el análisis jurídico, otra cosa es la realidad política de Puerto Rico, de que hay un sector significativo de la población que apoya la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, aunque reconocemos que la estadidad no es la integración que contempla el derecho internacional para nada, ¿verdad? Son dos animales distintos. Y aparte de que no existe ningún derecho inalienable a integrarse a otro país. Lo que único que existe es el derecho inalienable a la independencia. Si mañana el pueblo de Puerto Rico quisiera proclamar su independencia porque las mayorías decidieran vamos a ser independientes, pues no hay nada que pudiera hacer Estados Unidos para detener eso si hubiera ese apoyo del pueblo. Mientras que la estadidad y la libre asociación depende de unos procesos de negociación con Estados Unidos y de su consentimiento a que suceda una cosa o la otra. Yo estaba leyendo hoy las declaraciones del Partido Independentista, donde Juan Dalmau estaba diciendo que si insisten en poner la opción de estadidad como autoejecutable, que eso sería una píldora venenosa en el proyecto. Sabemos que ese proyecto, aunque se aprobara en la Cámara de Representantes, tiene muy pocas posibilidades de prevalecer en el Senado de Estados Unidos, que allá el Partido Republicano simple y sencillamente lo va a meter en un ataúd y le va a poner cuatro clavos y ahí quedó el proyecto. Yo creo que el valor más importante de esto que está sucediendo con este proyecto y este proyecto que ahora ha consensuado por los estadistas con el proyecto de Nidia y Alexandria, pues por un lado, según se ha analizado, en términos de los estadistas fue hasta cierto punto una claudicación, porque ellos pretendían pasar una legislación que fuera como una admisión de Puerto Rico basado en el plebiscito del 2020, de la supuesta mayoría que obtuvieron del 52%, y al ellos llegar a este acuerdo con Nidia y con Alexandria, pues claudicaron de eso. Ya no, la narrativa de ellos ya no es que Puerto Rico ya votó y que escogió la estadidad, y que por lo tanto Estados Unidos lo que tiene que hacer es comenzar el proceso de admisión. Ahora es que Puerto Rico tiene... Que Puerto Rico, te estamos escuchando. Se congeló Wilma. Ramón, ¿tú quieres seguir en lo que Wilma se nos congeló?
pero estamos aquí. Estaba escuchando interesante lo que decía Wilma en relación a el proyecto de Nidia Alexandria Grijalva. Ah, volvemos, Wilma, te escuchamos, sigue. ¿Fue yo o fueron ustedes? ¿Quién fue? No, te congelaste tú, pero estamos bien, pero seguimos hablando, no podemos hacer bache, se llaman bache aquí. Ok, ok. Y eso que el técnico de internet estuvo aquí hasta ahorita trabajando en el internet. Lo que estaba diciendo es que yo creo que el valor que tiene ese proyecto, por un lado, es el cambiarle la narrativa a los anexionistas de que ya la estadidad ganó y no hay que hacer más consultas en Puerto Rico. Y por otro lado, enterrar al Estado Libre Asociado de una vez y por todas. Y en tercer lugar, el hecho de que se esté hablando del problema del estatus dentro de los círculos políticos de Estados Unidos. Yo creo que eso, ese es el valor principal de esto. Porque el problema que hemos tenido centenario con el asunto del estatus de Puerto Rico es que simple y sencillamente han ignorado todos los intentos que se han hecho, tanto como por los fundadores del Estado Libre Asociado que intentaron seguir desarrollando la supuesta autonomía de Puerto Rico a través de los distintos proyectos que presentaron en el Congreso, todos los cuales terminaron en el zafacón. Y todo lo que ha sucedido de todos los intentos de los anexionistas de llevar al Congreso una narrativa de que aquí la mayoría, grandes mayorías del pueblo apoyan la estadidad, pues todo eso se ha ido desmontando a través de estos diálogos que se han dado alrededor de este proyecto del de Nidia y Alexandra originalmente y ahora del proyecto consensuado con Jennifer González y compañía. Yo me provoca, y antes de escuchar a Ramón, estamos aquí en Funche Caribeño, programa interesantísimo con dos compañeros y compañeras que le han dedicado toda su vida a un mismo ideal, pero que están la independencia de Puerto Rico, pero que están interviniendo hoy para analizar, entre otras cosas, estamos ahora en el capítulo del Puerto Rico Status Act, y escucho lo que dice la compañera Wilma Reverón. Y solo quiero decir dos cosas antes de escuchar a Ramón. Me pareció interesante la intervención de Rubén Berrío hoy cuando habló del proyecto, porque lleva días hablando del elefante en la sala, para decir, entre otras consideraciones, que hay que provocar una crisis para que se resuelva el estatus en desunión, no en unión con los Estados Unidos. La crisis nacional 1930 bajo el nacionalismo, 1950 bajo el nacionalismo, 1970 bajo los distintos movimientos independentistas, el MPI como el PCP también, crisis que provocaron rupturas o reestructura de la relación colonial. Eso me pareció muy interesante. Pero te escucho, Wilma, y ahora voy a escuchar a Ramón, porque me parece que lo que tú estás diciendo no es el plano jurídico de este proyecto de ley. Tú estás hablando desde una perspectiva política, de cómo cuestionar esto, que es político, porque yo voy a escuchar a Ramón ahora y mi única reacción es, o sea, ya yo soy grande y yo creo en una democracia que es distinta. ¿Cómo tú pretendes hoy bajar del cielo para decirme que Dios existe? No, no bajes del cielo, porque ni existe lo uno de una forma, ni existe lo otro de otra forma. No me puedes decir que Washington es supremo en esta conversación, que es la parte. Pero claro que tiene sombra y claro que tiene luces, pero me gustaría saber qué dice Ramón entonces sobre ese proyecto. Bueno, a mi modo de ver, las luces que tiene son muy tenues y muy opacas. Yo creo que no alumbran ni lo que alumbra una vela. Yo coincido con Wilma en que una de las virtudes de ese proyecto que por fin se ha dado en los Estados Unidos es haber destruido el ELA, que es una ficción histórica porque el ELA nunca ha existido, pero los populares siguen insistiendo y se caen de fondillo diciendo que el ELA debe estar ahí porque es la mayoría del pueblo, como dijeron hoy en la televisión José Luis Dalmao y García Padilla, y eso es una mentira, siguen mintiéndole al pueblo. Entonces yo creo que eso es una virtud del proyecto y me parece que Nidia Velázquez y Grijalva fueron bien enfáticos en decir no, eso no va. Ahora, eso es por un lado positivo, pero por otro lado es negativo,
porque los populares tienen aproximadamente un 30% del electorado del país, no ya de la población, del electorado activo. Y ellos podrían hacer algo como lo que hizo Aníbal Acevedo Vilá en aquel plebiscito, creo que del 90 y pico por allá, que se fueron a la abstención. Ajá. O con la quinta columna aquella, ¿verdad? Y después en el otro plebiscito del 2012, si no me equivoco, se fueron a la abstención en la cuestión del estatus, los populares. Esa fue la pregunta de si queríamos seguir bajo la cláusula territorial. Exacto. Y uh-huh. ellos le dieron órdenes, porque así fue, a uh-huh. toda la militancia del Partido Popular, le dieron órdenes para que se abstuvieran y no votaran, o votaran en blanco. Entonces ellos podrían hacer eso, pero a mi modo de ver, si hacen eso, es como dicen por ahí en el barrio, ¿verdad? Es el pataleo del difunto. Es decir, es que ya el Partido Popular está muerto. Ellos no se dan por enterado. Pero a ese partido no le quedan muchos años de vida. Y ahora con ese golpe que le ha dado este comité, peor todavía, ¿verdad? Yo creo que van a estar sangrando por esa herida durante muchos meses y van a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Se van a aliar con los republicanos para tratar de parar el proyecto. Yo creo que ese proyecto no va para ningún lado, como está redactado, pero creo que es una buena oportunidad, y esto es una cosa positiva que yo veo de este proceso. Además de lo que dice Wilma, de que se esté debatiendo en el Congreso y en Estados Unidos, yo creo que nos da a nosotros una oportunidad para nosotros comenzar a dialogar aquí sobre la alternativa real y verdadera de la descolonización, que es lo que dijo Wilma y con lo que yo coincido, que es la aplicación de la resolución 1514 Romano 15, que es, ¿verdad?, la guía máxima de la descolonización en cuestión de derecho internacional, y que ellos no la consideran por una razón muy sencilla, porque ellos siguen diciendo que nosotros somos una propiedad de ellos, que le pertenecemos. Y como dijo alguien hace muchos años, los tiempos de la esclavitud ya pasaron. Desafortunadamente, un sector amplio de nuestro pueblo sigue creyendo en esa supuesta legitimidad de la colonia, cuando la colonia es ilegítima porque eso está proscrito por el derecho internacional. Vemos. Pero esos representantes no lo quieren aceptar. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos insistir en el debate con ellos y decirle: ustedes son unos irresponsables, porque ustedes que apoyan el derecho internacional para meterle mano a Rusia por la guerra en Ucrania, pero con la cuestión nuestra no apoyan el derecho internacional y con otras cosas más. Yo creo también que hay otro problema, lo señaló Rubén Berríos hoy y el PIB se lo dijo a los congresistas, y es que en Estados Unidos ha existido una política desde la fundación de esa nación, ha existido una política que se llama la política de la lealtad a la nación estadounidense. Asimismo está escrita en los documentos. Y a todos los estados, todos los territorios que pretendieron entrar a ese colectivo federal, le impusieron condiciones. Y una de las condiciones que le impusieron, por ejemplo, a Luisiana, que donde era un estado donde se hablaba francés, porque Luisiana había sido pertenencia de Francia, le impusieron que tenían que sustituir el francés por el inglés. Y si tú vas a Luisiana hoy, los únicos que hablan francés son los que están metidos por allá por los pantanos, que nadie los conoce porque se dedican a cazar caimanes. Entonces, en el caso particular de Arizona, de donde es Grijalva, en el caso de Nuevo México y de Oklahoma, también le impusieron medidas coercitivas, es decir, punitivas, de que tenían que abandonar el español como idioma oficial y idioma obligatorio en las escuelas. Y por eso es que Grijalva lo que habla es Spanglish. Y Grijalva no habla español. Lo que él habló hoy en la prensa, no se atrevía ni a hablar, porque él no sabe hablar español. Entonces, ¿cómo va a venir aquí Grijalva a considerar la estadidad como una posibilidad
de descolonización, cuando para nosotros eso representaría la destrucción de nuestra cultura latinoamericana o hispanoamericana y caribeña. Por eso que yo acabo de decir, esa política de la lealtad a la nación es lo que ellos llaman la homogenización de todo el que entra a Estados Unidos. Bien, provoco aquí algo, porque fíjate lo que estás diciendo, Ramón, y escuchando a Wilma, es interesante la posición de Rubén como el líder histórico prominente de mayor edad. Ahora mismo hay una sabiduría aquí. Ha hecho dos planteamientos. Uno fue el que mencioné y el otro es eso que estás diciendo del pluribus un, que es de las todos un solo pueblo, la lealtad a la nación, y donde ellos están planteando, que es una narrativa interesantísima del PIB, que no, que somos un pueblo distinto. Por lo tanto, va a crearle una crisis a ellos. Así que dentro de esa conversación, yo anoto de lo que yo en la narrativa que tengo que analizar, es cuando el PIB dice hay que provocar una crisis social, que es cuando ellos responden. Y curiosamente ahí hay una entrelínea que es llevemos a la gobernación a Juan Dalmao para que dirija esa crisis. Porque hoy lo dijo en la conferencia de prensa, ningún gobernante aquí, ningún gobernador se atreve, gobernadora, a producir una crisis desde el poder. Si los PNP fueran como los israelitas en el 1947, se dedican a hacer terrorismo por la estadidad, pero no lo hacen. Eso lo hizo Menachem Begin y los otros israelitas que se metieron a Inglaterra hacer un montón de actos forzando el Estado de Israel. Pero lo segundo, eso que tú estás trayendo, y me ha parecido interesante, porque hay una lectura que Rubén ha hecho, y voy a hablar de Rubén, no voy a hablar de Carlos Corrí, ni de Juan Dalmao, ni de María Lourdes Santiago, que está basada en la memoria histórica de cómo se comporta el pueblo americano ante la integración de otros pueblos y cómo piensan ellos como nación. Y ahí el PIB ha creado una narrativa que me parece interesante. Ahora bien, voy a cambiarles un poco para integrar otros temas. Estamos aquí en el programa Funche Caribeño en los últimos 20 minutos, gracias a los compañeros Wilma Reverón Collazo y el compañero Ramón Nenadich, de distintas organizaciones con distintas trayectorias, pero hablando desde un ideal. Y hemos estado analizando el Puerto Rico Status Act, que está de moda en estos días, porque Wilma y Ramón, yo sí creo que es un acto colonial que de repente llegó Dios y ahora hay que hablar del cristianismo, tú sabes. Esa a mí me provoca de otra forma. Dicho eso, estábamos en un momento que el país estaba hablando de la corrupción contra estos gobernantes de turno. Y pasó algo, hubo alguna negociación, que toda la idea de que iban a arrestar a la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garcet de forma inminente se ha quedado en un limbo, como de igual forma que todas las pseudo investigaciones que se han alegado contra el propio gobernador, su hermana Caridad Pierluisi y su cuñado, el señor Andrés Guillermar, también se han detenido. Y uno quisiera pensar que ese junte entre el Partido Nuevo Progresista y la gente demócrata en la Cámara también tiene una capacidad de detener los procesos investigativos aquí. Entonces, ya no hablamos de corrupción, ahora hemos empezado a hablar de la criminalidad que está fuera de control, que es otra idea del PNP para traer más agentes federales a patrullar Puerto Rico, que es lo que están planteando para controlar la cosa. Quisiera ver si en esto del Puerto Rico Status Act, ustedes ven que se levantó eso esta semana o la semana pasada como unas bombas de humo, tal vez, pero también valoro lo que dijo Wilma, que es el sentido de que estamos discutiendo esto, por lo menos con estos congresistas. Yo desconozco, ustedes me van a tener que decir, si es primera plana en el New York Times, si es primera plana en el Washington Post, o si esto es una noticia de esas que son marginales. Así que, Wilma, ¿cómo tú ves eso? Pues mira, yo creo que hay que tomar nota de algo que no había sucedido nunca antes con estos proyectos como fue el de Bennett Johnston, etcétera. Y es que por primera vez un presidente de Estados Unidos se pronuncia en apoyo de este proyecto. Biden en el pasado se ha expresado a favor de la estadidad. Después, durante la campaña, se comprometió con que iba a mover el tema del estatus de Puerto Rico, lo cual había dicho Obama también y no hizo absolutamente nada. Pero es curioso que Biden haya salido con la boca de comer a decir que apoya ese proyecto de estatus. Esa es una singularidad en este momento. Eso no había sucedido nunca antes.
Y por otro lado, el hecho de que es Hoyer, el líder demócrata que fue el que promovió este consenso, cuando lo presenta, dice con la boca de comer, queremos acabar con el colonialismo en Puerto Rico. Que eso nunca se lo había oído decir a ningún líder claro. político en Estados Unidos, claro. usar la palabra colonia para sí. referirse a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso un poco nos lleva al trabajo que estuvimos haciendo el Junte de Mujeres en el 2018-2019, en las tres ocasiones que tuvimos la oportunidad de ir al Congreso. Nuestro objetivo era muy claro. Nuestro objetivo era cambiar la narrativa que se estaba recibiendo en el Congreso. En el Congreso solamente existía una narrativa, que era la de los anexionistas. Porque ni los independentistas estaban yendo al Congreso, el Partido Popular lo había abandonado también. Sigue. Se nos congeló de nuevo. Wilma estaba diciéndonos del proceso de las compañeras líderes del 2018-19. En lo que ella vuelve, Ramón, sigue entonces tú respondiendo a mi línea de pensamiento. Bueno, mira, yo Ramón. Pienso que... ¿Me oyes bien? Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Yo quería decir algo antes, y es que de lo que estábamos hablando anteriormente, que no se debe quedar, ¿verdad? Y es que la estadidad como opción no es descolonizadora, sino todo lo contrario, es la culminación del coloniaje. Entonces, yo creo que lo que hizo hoy Juan Dalmao, con todo respeto, fue abrirle la puerta a que la estadidad sea una opción legítima, porque él dijo que aquí había muchos estadistas. Yo creo que eso necesita una explicación histórica. Y la explicación histórica es que nosotros llevamos viviendo 123 años bajo un régimen colonial de tipo terrorista, donde se ha aterrorizado a nuestra población de distintas formas, físicamente con la masacre de Ponce de 1937, la represión a los nacionalistas en el 50 y de ahí en adelante toda la represión contra el movimiento independentista que ha hecho que la gente le tenga miedo, no solo a la independencia, sino a los independentistas como tal. Vemos. Y entonces, eso no es un sistema, como dijo Alexandria hoy, que para mí es una joven muy ingenua, eso no es un proceso justo. ¿Cómo tú vas a comparar China con botella? ¿Cómo tú vas a comparar un país donde una estudiante mía hace ya varios años, una estudiante de cuarto año en mi salón de clase, le dijo al grupo en una conversación que teníamos que su mamá le había dicho que si los americanos se iban de aquí nos moríamos de hambre? ¿Cómo tú vas a bregar con eso? Es decir, eso no es un proceso justo porque eso está pensado dentro de la mentalidad leguleya de los Estados Unidos. Y con relación a lo que tú dijiste, que yo pues lamento, ¿verdad?, haber escuchado esas palabras de Rubén, que fue comenzar a hacer una campaña política por Juan Dalmao cuando dijo que hasta que no venga un gobernador que sea capaz de crear una crisis. No, pero es que la crisis la tenemos que crear nosotros desde el pueblo. Nosotros no podemos descansar en un gobernador, sea quien sea. Esa crisis nos corresponde crearla a nosotros. La crisis de Vieques no la creó un gobernador, la creamos nosotros, el pueblo que luchamos por sacar a la Marina de aquí y que fue un gran triunfo. Entonces yo creo que ese tipo de mensaje es demagógico y confunde al pueblo porque, como yo dije ahorita, esto es un momento que para mí es clave porque ¿qué va a pasar cuando ese proyecto no prospere? ¿Cómo van a quedar esos congresistas? ¿Cómo va a quedar Joe Biden cuando, además de lo que dice Wilma, dijo públicamente que él favorece la estadidad y que si estuviera en Puerto Rico votaría por la estadidad? ¿Y eso es un juego justo? ¿Ah? ¿Que quien se supone que va a ser el árbitro supremo de este proceso ya tenga los dados cargados a favor de una de las opciones? Todo esto es una burla a nuestro pueblo.
Y por eso nosotros nos estamos oponiendo a todo el proyecto, a todo este proceso nos estamos oponiendo, porque esto es una trampa más. Entonces vienen estos congresistas con aquella aura de santidad. Aquí llegó Santa Nidia, Santa Alexandria, Santo Raúl, tienen el aura esa dorada en la cabeza y lo que ellos digan es ley. Y no hay una respuesta contundente de distintos sectores de nuestro pueblo. Y yo creo que es hora ya de que nosotros los confrontemos pacíficamente, pero los confrontemos con ese chorro de mentiras y de engaño. Porque lo que va a pasar aquí, si ese proyecto llegase a prosperar, que yo lo dudo, es otro 1952. Es decir, nos van a meter otra trampa más, porque en ese proyecto ellos determinan qué se va a hacer si gana la independencia. Lo determinan ellos. Una asamblea constituyente la determinan ellos. ¿Cómo se eligen los delegados? Lo determinan ellos. ¿Quién va a elegir eso? La Comisión Estatal de Elecciones, que es un ente colonial. Entonces eso no tiene ninguna razón de ser. Interesante esta conversación. Estamos en Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, junto a los compañeros y compañeras invitadas, Wilma Reverón Collazo y Ramón Nenadish, transmitiendo desde San Juan a través de nuestras plataformas del Po Santillano, en los controles en San Juan, Adrián Siaca Pérez, y transmitiendo de forma simultánea a través de Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino, con Robertito Rivera en los controles allá. Gracias a ambos, Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general de este evento y a Ramón Edwin Colón Prat, amigo de ustedes, yo le llamo el maracachimbo mayor, que es el que nos permite que esto pase, gracias a él también. Estamos ya en los últimos 9 minutos del programa. Han dicho cosas que me parecen muy interesantes, he aprendido con ustedes. Es interesante porque sería más una cultura híbrida de García Canclini, el argentino mexicano, de estar en dos cosas, pero yo voy a ser más provocador y escucho lo que dijo Wilma y te escucho ahora, Ramón, lo que tú dijiste. Puedo coincidir en distintas posturas. Yo no tengo la verdad, no creo que nadie la tiene, pero todos hemos coincidido en una afinidad, que es impulsar un ideal y luchar por el mismo. Pero a mí a veces esto me hace pensar, cuando yo veo este proyecto y cómo respondemos nosotros aquí, que como vivimos tan desesperados por el maltrato institucional de Washington, es decir, que nos deja ahí sin resolver el problema y pasan siglos y siglos y siglos, que de repente nos traen esta iniciativa, que muy interesante, negociada por el Partido Nuevo Progresista y Nidia Velázquez, Jennifer González, Alexandria Ocasio-Cortez y el señor Grijalva. Entonces a mí me parece que uno por la desesperación se pega a ella, pero también no puedo dejar de reconocer lo que dice Wilma. Así que, y esto, dentro de todo lo que podemos analizar de esa conferencia de prensa hoy del Partido Independentista, que hay que analizarla porque le dedicaron tiempo. O sea, no fue, vamos a ver qué pasa, fue una conferencia de prensa pensada, que es posiblemente la reacción la convención más interesante hasta el día de hoy, porque el Partido Popular no tiene ningún como futuro y los otros partidos no se han asumido y el PNP tiene los topos cargados aquí. Así que yo planteo que pensé que se podía juntar esto con las bombas de humo, las posas para entretener en otras cosas, pero veo la conversación como la dirigió Wilma, que dice no, hay que cogerlo en seriedad. Así que ya para empezar, ir terminando, esto se da en un contexto internacional donde en América Latina, donde el Partido Independentista nos posicionó hoy completamente. Esto no puede darse porque nosotros somos latinoamericanos y caribeños, que es una narrativa interesante de contraofensiva. Hay una tendencia muy interesante, que ahí es donde Wilma empezó el programa diciendo, es una coyuntura muy especial, donde los partidos políticos que están llegando al poder por vía electoral, todos responden a una izquierda que en el pasado ha sido simpática a la independencia de Puerto Rico y al principio de la resolución 15-14-15 sobre la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. ¿Cómo ustedes lo ven? Esta coyuntura en Latinoamérica ahora, incluyendo lo que pasó el domingo en Colombia con Petro llegando primero en la primera vuelta y lo que ha pasado en Nicaragua, en Bolivia, en otros países, en Venezuela, con
la suavización de la tensión, nos pone una coyuntura interesante para afirmar que Puerto Rico no debe ser integrado a Estados Unidos y que la solución tiene que ser de conformidad con lo que ustedes en su vida le han dedicado tiempo. ¿Cómo lo ves, Wilma? Pues fíjate, cuando se me congeló la señal, estaba diciéndote del esfuerzo que estábamos haciendo en Washington de cambiar la narrativa. La narrativa de los anexionistas es que nosotros somos ciudadanos americanos que habitan un territorio de Estados Unidos y que tenemos el derecho al trato igual, a la igualdad. Y con ese discurso, y que el asunto del Estatuto de Puerto Rico es un asunto de derechos civiles, ¿verdad? Y con esa narrativa, ellos han logrado conseguir el apoyo de sectores liberales tradicionales de la política estadounidense, especialmente dentro del sector afroamericano, que vimos como el NAACP aprobó una resolución apoyando la estadidad para Puerto Rico como un asunto de derechos de igualdad de ciudadanos norteamericanos. Y entonces nosotros fuimos un poco a romper con eso, a decirle, mire, para empezar, el asunto del Estatuto de Puerto Rico no es un asunto de derechos civiles de ciudadanos americanos que ocupan un territorio estadounidense. Nosotros somos una nación latinoamericana, caribeña, con nuestra cultura, nuestra historia. Y esto es un asunto de autodeterminación bajo el derecho internacional. Y entonces, y la frase que yo les usaba, me acuerdo la cara del ayudante de la que dirigía el departamento, el Comité de Recursos Naturales del Senado, cuando yo le digo, I don't want to be your equal, I want to be me like you are you. Entonces, si él entendió el mensaje, o sea, que esto no se trataba de que yo quiero ser igual que tú, yo quiero ser yo, punto. Como yo soy latinoamericana, caribeña, y somos otra cosa, somos una nación, tenemos nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia, y no estamos dispuestos a renunciar a ella. Y entonces, en ese sentido, eso dentro del contexto de lo que ha sucedido en América Latina, con ese resurgir de las izquierdas que han tenido sus avances y sus retrocesos en las últimas décadas, pero que se mantienen en resistencia, aun cuando caen, vuelven y resurgen, como pasó en el caso de Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales. En Argentina vimos como, después de haber caído nuevamente en el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional, nuevamente la gente que ya se identificaban con los kirchneristas, pues volvieron a tomar el poder. Y así sucesivamente, en Venezuela, y la increíble capacidad de resistencia que ha tenido a pesar de todo lo que se ha tratado contra Venezuela, al igual que Cuba, que han sobrevivido unas sanciones y unos ataques virulentos, pero están ahí, y Estados Unidos ahora está nuevamente reexaminando la relación con ellos. Y es dentro de ese contexto que se da pues la declaración de la CELAC, la declaración especial de la CELAC en apoyo del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo de Puerto Rico, se dan las resoluciones de la ONU, se da lo del ALBA, etcétera. Así que es un momento muy importante. Bien, no sin lugar a duda lo que tú estás diciendo ahí es sumamente importante, porque si algo es importante decir en esta coyuntura es que ustedes son ustedes y nosotros somos nosotros. Y eso puede ser la defensa cultural que múltiples proyectos que nosotros todos participamos han afirmado continuamente. Ustedes son ustedes allá arriba en Washington y nosotros somos aquí distintos. Es curioso, y voy a escucharte ahora, Ramón, en el último minuto para ti, que ha habido un cambio de narrativa, porque cuando estuvimos en Pueblo versus Sánchez Valle, que era esa narrativa de que yo soy ciudadano y quiero ser igual, a mí no me interesa ser igual. Pero este proyecto de ley no plantea eso. Y eso, en el entre líneas que tú has hecho de análisis, Wilma, le voy a poner más atención al proyecto nuevamente, porque puede haber una lectura semiótica, por decir algo, que es muy diferenciado. Ramón, para cerrarte un minuto, por favor, dime las palabras tuyas de cierre, por favor. Y bueno, mira, antes de cerrar, quisiera, ¿verdad?, si ustedes están en disposición de participar en el programa nuestro de La Voz Boricua el lunes próximo a las 8 de la noche, que es en vivo, los invitamos cordialmente tanto a Wilma como a ti para que estén con nosotros el lunes próximo. Pero aparte,
Ok, aparte de eso, ¿verdad? Sobre tu planteamiento, yo ahora viene el 20 de junio, vienen las vistas en el Comité de Descolonización de la ONU. Yo voy a asistir, ya yo solicité turno y salgo para allá la semana antes. Y allí yo voy a hacer varios de los planteamientos que hemos hecho aquí. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que lo que nosotros debemos hacer es convocar a todas las organizaciones y sectores patrióticos para comenzar una campaña de resistencia pacífica contra el colonialismo. Gracias y buenas noches. Bien, y como parte de eso, mañana hay un piquete a las 3 de la tarde, que no lo mencionaste, en la sede del Centro de Convenciones. Vayan para allá los que se oponen, o se oponen no 100%, sino que tienen distintas miradas sobre este proyecto. A nombre del Pozo Antillano, quisiéramos darle las gracias a la compañera Wilma Reverón Collazo, al compañero Ramón Nenadich, por haber participado en este programa extraordinario de explicar el Puerto Rico Status Act. A nombre del equipo de trabajo, Adrián Siacapera en los controles en San Juan, Robertito Rivera en los controles en Radio en Raíces en San Sebastián, Alejandro Ortiz Arraiza, Ramón Edwin Colón Prat y este servidor Daniel Nina, le damos las gracias. Será hasta entonces, mañana a las 2 de la tarde, Pa Pepe con Alexander Semidey en el Club de Lectores, transmitiendo desde la Torre Mágica en Río Piedra. El lunes, Cultura 7D, como de costumbre. Gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.